Ex integrante del gabinete provincial, segundo periodo consecutivo como legisladora en la unicameral y actualmente líder de la bancada del oficialismo en ese recinto. Hombre clave también en la elección de Río Cuarto, el legislador Carlos Gutiérrez es el invitado de hoy. Esto es On the Record, episodio 2. Legislador Gutiérrez, gracias por venir. No, gracias a vos, Gaby, por invitarme. ¿De quién fue el triunfo en Río Cuarto? ¿De Llamosas, de La Sota, del peronismo? Aunque parezca una frase, fue de los riocuartenses. Y fue de los riocuartenses sin que haya dejado de serlo, de un gran candidato que tuvimos, un hombre joven, que no llega a los 42 años, como es Juan Manuel Llamosas, que se preparó para esto. No es un improvisado, a pesar de sus jóvenes años. Es un hombre joven, talentoso, que caminó mucho, caminó a los barrios, puso urnas de cartón en los almacenes, en los mercaditos de barrio, se comunicó con distintas franjas etarias, es decir, con, sobre todo, logró y logramos una gran participación de los jóvenes en esta elección. Así que esto se cimentó y pudo ser también posible porque el peronismo se unió. Peronismo y sus aliados, después de muchos años de estar peleándonos como perros y gatos y de no entender, porque a veces yo comprendo cómo desde afuera, sobre todo gente joven, nos debe mirar los políticos y decir, che, pero no se pueden poner de acuerdo en una idea, por lo menos. Bueno, acá nos pusimos de acuerdo. Pusimos de acuerdo, a lo mejor, después de que la realidad nos sopapeó un montón de veces y nos dijo, muchachos, por ese camino no. La gente de Río Cuarto no les va a comprar a ustedes una oferta electoral que entienda que le va a cambiar la vida cuando se están peleando entre ustedes. Esta fue la segunda condición que se dio. Después, la tercera condición fue que los grandes líderes que el peronismo tiene a nivel provincial, el doctor de La Sota, que a su vez es ciudadano riocuartense, que vive igual que yo en Río Cuarto, tuvo una actitud muy prudente, se comportó como un ciudadano riocuartense más. A pesar de que no lo es, digamos, en el sentido de su volumen político. Y sin embargo fue muy respetuoso. Y lo mismo hizo el gobernador Schiaretti. Ustedes saben que Río Cuarto es capital alterna de la provincia. Eso nos obliga al gobierno provincial a hacer la reunión de gabinete al menos una vez al mes en la ciudad de Río Cuarto, obligatoriamente, por ley. Entonces es muy habitual, el riocuartense lo ve como parte del paisaje, a Schiaretti, a todos nosotros, al gabinete provincial. Y sin embargo el gobernador también fue muy cauteloso y puso en manos de los riocuartenses el tema de la elección local. Y cuando los riocuartenses se enfocaron en la elección local, eligieron sus intereses. La ciudad estaba devastada, está devastada, está muy mal administrada, muy rota, muy fea, muy venida menos, y esto lo perciben todas las franjas de edades, es transversal a todos los sectores sociales. Me decía, uno dice, pero ¿cómo puede ser que los baches hagan perder o ganar una elección? Cuando uno escucha que un padre joven de 30 y pico de años sale con su motito de 110 centímetros, porque es un medio de transporte, con su mujer atrás y en el medio, aunque no corresponda, pero su niño para llevarlo, y se encuentra con las calles hechas pedazos o embarradas y se cae, ahí aún no entiende por qué esto es transversal. Todo eso sumado hizo que se ganara Río Cuarto como se ganó, por esta amplísima diferencia, una diferencia histórica realmente, y que sean los riocuartenses los que ganaron. ¿Y esto adelanta los tiempos del PJ? Yo, en materia de agenda, de relación hacer, con el gobierno nacional. Sí, yo creo que lo que esto manifiesta es de que cuando los ciudadanos de Río Cuarto, de donde sea, tienen la posibilidad, no olvidemos que esto sucedió así porque por carta orgánica Río Cuarto tiene desplazada la elección municipal para intendente de cualquier elección provincial o nacional. ¿No? ¿Para qué? Precisamente para esto, para que los riocuartenses en este caso se enfoquen en el resguardo de sus intereses. Bueno, así fue que los ciudadanos lo interpretaron y lo usaron. Fíjate, Gaby, que fueron, hasta hubo un mensaje presidencial que se emitía cada segundo y medio, cada minuto y medio, perdón, por los medios locales. Y los riocuartenses no reaccionaron, siendo el lugar en la provincia donde Córdoba fue el lugar donde más votos sacó Macri en la última elección. Y dentro de Córdoba, Río Cuarto superó la media provincial.
Y sin embargo, los riocuartenses votaron otra cosa. Y esto me parece que habla a las claras de la inteligencia que se subestima muchas veces desde la dirigencia provincial política que tienen los riocuartenses, los ciudadanos todos, cuando se les permite elegir y estar enfocados en lo que deben estar enfocados. Hablaba recién de que el peronismo se unió y es una de las cualidades que destacan incluso otras fuerzas, el pragmatismo peronista. Incluyó también a algunos kirchneristas. ¿Tienen lugar a 2017, a 2019, gente que haya tenido más relación con el gobierno kirchnerista o cristinista? Yo, la verdad, que por estas horas, lo que nosotros incorporamos fueron individualidades. Yo soy un convencido de que el proceso del kirchnerismo está cerrado. ¿Coincide con lo que dijo Schiaretti? Sí, absolutamente. Y esto no supone un disvalor y no poner los ojos, sobre todo en la especial coyuntura, después del fenómeno López y demás, sobre los miles y miles de jóvenes que con absoluta coherencia y con absoluta libertad y valor asumieron en un momento una posición ideológica. Yo, digamos, tengo hijos jóvenes que militan en política y uno de ellos militó bastante tiempo en un espacio kirchnerista. Y él me mostraba y me decía la decepción que esto supone de haber puesto lo mejor. Yo soy miembro de la generación del 70, tuve 5 años preso de la dictadura. Sé de lo que hablo cuando hablo de lo que significa que un joven ponga todo lo mejor de sí para llevar adelante una idea de mejoramiento de la sociedad, cuando vamos a los barrios, como tratamos de ayudar a alfabetizar un montón de cosas. Y recibe esta noticia de quienes debieran dar el ejemplo como referencia, es una trompada en el estómago. Entonces, esos jóvenes no solamente hay que rescatarlos, son absolutamente valiosos. No tienen por qué pagar las consecuencias de unos crápulas que usaron esa militancia para esta cuestión. Entonces, nosotros como peronismo de Córdoba tenemos las puertas abiertas para todo el mundo. Incluso para que compañeros que vienen de espacios como el compañero Bizani, que está en nuestro bloque. La legislatura pasó de un bloque a exactamente, de Córdoba Podemos al nuestro. ¿Y qué nos pidió Bizani? Yo quiero tener, como referencia del movimiento Evita, quiero tener mi propio espacio de expresión de mi idea. Y téngalo. Si le enriquece el peronismo ha sido precisamente el concepto movimentista, donde hemos albergado distintas expresiones de la sociedad. La amplitud. Entonces nosotros, el kirchnerismo creemos que está agotado, absolutamente agotado. Y creemos que el peronismo de Córdoba termina teniendo razón, y lo decimos sin soberbia, sin pasarle facturas a nadie, ya pasó lo peor, que fue la discriminación que los cordobeses, no solamente los quienes estamos en la política, tuvimos durante todos estos años. Pero ahora tenemos que ser amplios y albergar en el peronismo a todos aquellos que realmente estén de regreso de este ciclo agotado que para nosotros es el kirchnerismo. ¿Qué evaluación hace de lo que va el gobierno de Macri? Se habla hasta de una etapa pre-peronista, esta que se está viviendo, y el ex gobernador de La Sota dijo que la gente tiene hambre y no tiene para comer. Bueno, yo miro el proceso con suma preocupación, pero también creo que la dirigencia sensata del peronismo, el peronismo se ha replegado a nivel nacional sobre los gobernadores, después de todos estos escándalos, después de la desaparición o de la vulnerabilidad que muestra una referencia como la de Cristina Kirchner, se ha replegado sobre los gobernadores, y los gobernadores tienen la obligación de garantizar la gobernabilidad, y el peronismo que se precie de tal, me refiero de un peronismo que es revolucionario, pero lo es midiendo las consecuencias y las características de cada etapa. Uno no puede pasar por alto las etapas. Y hoy lo que requiere la sociedad es un espíritu crítico de quienes no estamos gobernando, en este caso la nación, pero a su vez el acompañamiento y asegurarle a los argentinos una gobernabilidad sin la cual esto puede estallar por el aire y nos vamos a perjudicar todos. Entonces, no se puede ser irresponsable. Es decir, yo puedo ser un francotirador, no importa si de izquierda, si de derecha, en la legislatura los tenemos. Ahora, claro, no es, se vuelve a dar esta teoría, el famoso teorema de Ballini, ¿no? Dígame cuán lejos estás del poder y te diré cuán osadas son tus propuestas. Sí.
Es decir, nadie es más generoso que el que no tiene nada que ofrecer. Ese ofrece todo, si total no tiene nada que ofrecer y por lo tanto nada que perder. Ahora, la sociedad sí tiene mucho que perder y está perdiendo mucho. Por eso a nosotros nos preocupa mucho la situación social que se está viviendo en torno al tema del tarifazo, en torno a la movilización que uno va viendo en sectores que realmente les está haciendo muy, pero muy difícil, no solamente pagar la boleta de gas, les está haciendo muy difícil su supervivencia en los sectores marginales. A ver, ¿de qué progresismo me hablan a mí después de 12 años de gobierno, cuando un peronista deja un país después de 12 años con el 40% de la población económicamente activa en negro? ¿De qué progresismo me hablan? Eso no tiene nada que ver con el peronismo. Entonces, me parece que a pesar de eso, hay que ir acompañando el proceso que los argentinos eligieron y tratar de que también desde el gobierno nacional se tenga mayor racionalidad. Es decir, uno ve muchas veces una falta de expertise, una falta de cancha, sí. Como se dice en la calle, para manejar el Estado. ¿Falta calle el PRO? Y a mí me parece que le falta calle. Le falta roce. A muchos dirigentes le falta calle. A mí me parece que muchos dirigentes del PRO, estoy hablando del Gabinete Nacional, gobiernan el país como si el país fuera toda una continuidad del Capital Federal. Y esto no es así. Hay realidades totalmente distintas. Y es como dice el doctor de la Sota, hay muchos argentinos, muchos hermanos argentinos que están pasando hambre. Y esto no es bueno. Ahora, eso tampoco habilita para una actitud irresponsable de marcar al otro cuando se ha sido el principal referente y responsable durante 12 años de conducir el Estado. Uh-huh. Esto no puede ser tampoco así. Legislador Gutiérrez, cierre. Hay tres fotos a manera de ping-pong, las va dando vuelta y me dice lo primero que se le viene a la cabeza. Pero ¿cómo no? La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Vamos a ponerla en plano. La verdad, una mujer inteligente y valiosa que echó a perder una posibilidad histórica enorme. Uh-huh. La que quiere. Gobernador de Salta, sí, gobernador Juan Manuel Urtubey. Nos ha visitado hace poco en la legislatura con el tema de la boleta única electrónica. Yo creo que es un hombre de mucho futuro. Uh-huh. Creo que es un hombre que moderado, que tiene una visión como esta que yo expreso. Entre 3 o 4 o 5 visiones más, por ponerle un límite, digamos, que existen en el peronismo nacional, que están entendiendo y nos están haciendo entender también de que el peronismo no va a salir de esta situación ni se va a ofrecer como alternativa por decreto o tan rápidamente. Va a tener que ir llevando adelante procesos de discusión y de catalización muy fuerte. Este hombre está junto con otros, como Massa, como el propio doctor de la Sota, en esa posición. ¿Por qué no tuvo lugar la boleta electrónica en lo que se habla de la reforma? Porque a nosotros nos parece que la boleta única electrónica, que es una marca en definitiva, sí. Como el voto electrónico es un sistema perfectamente definido, que no tiene directamente que ver con esta, no. Nos parece que la implementación para los cordobeses puede ser traernos más complicaciones que soluciones, toda vez que nosotros ya hemos dado un paso adelante y que tenemos una boleta única que superó ese fárrago de boleta, que por Dios, no volvamos a eso nunca más. Y la elección de Río Cuarto, a la que vos me preguntabas al principio, dio muestras de que la boleta única, la papel, anduvo pero muy bien, tanto en todas las horas de votación como en el escrutinio. Y la mejor respuesta a esto es de que la boleta única en Río Cuarto ni se mencionó. Claro. Cuando algo no se menciona es porque anda bien. Última. Y la última foto. Sergio Massa, diputado nacional. Sergio Massa, otro hombre, indudablemente joven, igual que el anterior, con hoy una, yo diría, un espacio está en Córdoba hoy, sí. Sergio. Nosotros lo vamos a acompañar en el almuerzo en la Bolsa de Comercio. Creo que Sergio está mostrando también una alternativa y un equilibrio para resguardar este conjunto de intereses de los argentinos sin dejar de marcar lo que debe marcarse, pero con una gran responsabilidad, otro hombre que tiene un gran futuro dentro del peronismo. ¿La renovación del peronismo está acá o está acá?
No, yo creo que la renovación... Exactamente. Yo creo que la renovación no está acá. No está acá. Está en estas dos fotos, más muchas otras, que no tienen que ver con una cuestión generacional solamente. Acá hay que agregar al doctor de la Sota, hay que agregar a muchos otros dirigentes, a los gobernadores, hay que agregar a muchos dirigentes que más allá de su edad cronológica, su edad biológica, me parece que tienen mucho para aportar en la discusión de hacia dónde vamos, qué peronismo queremos. La sociedad ha cambiado, los chicos jóvenes, la gente de 30, 40 años hoy se mueve con otros criterios, niega la política incluso por el mal ejemplo que esta permanentemente da. ¿Cómo recuperar eso? Esta es una discusión que hay que darla. No podemos quedar anclados y mucho menos en 12 años que han sido verdaderamente y lamentablemente desaprovechados. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muy amable de haberme invitado.